Una noche interesante, mucho viento, mejor dicho, mucho ruido de viento. El sitio donde tenía el dice de que estaba bastante resguardado. Y aún así todavía me agitó la tienda bastante el aire. Y bueno, poco a poco voy probando la nueva tienda. A ver hasta dónde llego hoy. Pues igual tiro a acercarme al límite de Asturias con Cantabria. Aún estoy dudando qué hacer, si ir por Sotres, que es un puerto muy duro, o si continuar por Arenas de Cabrales, no sé cuál es la carretera, creo que es 114, ya es 114, bueno, no lo sé, y salir a la Nacional y luego ir por el desfiladero de la Armida, que también es muy chulo. No lo sé, todo dependerá de con cuántas fuerzas este tenga después de pasar el Alto del Ortigueiro, que está justo después de Cangas de Onís. Y ahora nada, subir 500 metros, bajar hasta Riondas. Y por la carretera nacional me parece que hay un carril bici que va desde Arriondas hasta Cangas de Onís. A ver si llego para visitar la capilla del Dolmen. Y me acabo de dar cuenta de una cosa. Es como sacar la bici, porque bueno, voy a tener que cargar la bicicleta. Ayer, para meter las cosas aquí en el área recreativa, tuve que quitar las cosas de la bici y pasar primero las cosas y luego la bici. Se me había olvidado por completo hasta ahora. Acabo de ver otra vez el paso este para que no puedan entrar los caballos. Por ahí me parece que hay una zona que es un poco más baja. Igual soy capaz de levantar la bici ahí y puedo pasarla. Estoy en la segunda cumbre del Alto Ortigueiro. Esta es un poco más bajo, un sitio que se llama el Canal de Cabrales. Estoy yendo a Arenas de Cabrales. Lo que me queda ahora es básicamente cuesta abajo. Esto es una. Estoy en la A114, es una carretera muy chula. Esto en concreto es el antiguo trazado. Y esta mañana no tuve mucha suerte en Cangas de Onís, porque básicamente iba casi expresamente a visitar la capilla de la Santa Cruz, la ermita del Dolmen. Y resulta que hoy estaba la chica que lo enseña, la guía, le tocaba descanso hoy. Así que me quedé con las ganas, y evidentemente, bueno, voy a tener más oportunidades de ir a visitar este sitio, así que no me voy a quedar un día en Cangas de Onís por la visita. Es una lástima, porque supongo que poca gente irá a visitar, y eso que es un monumento muy importante. Es tan importante como Covadonga, casi, porque es un edificio que mandó construir el hijo de Pelayo, el rey Fabila, a mediados del siglo VIII, y ya solo por eso tendría que ser un edificio importante, solo por la época. Pero además, la lápida fundacional de esta iglesia es el texto escrito más antiguo de la península después de la invasión de los árabes. Y la verdad es que no sin sus vicisitudes. El edificio es impresionante. Además, Fabila lo mandó construir ahí en Cangas de Onís, donde estaba la capital del reino. Ya fue Fabila el que se hizo llamar rey, y la hizo construir para albergar la,
la cruz de roble que supuestamente portó el rey Pelayo en la batalla de Covadonga. Y la leyenda decía que era Fabila el que estaba enterrado ahí en esa capilla, porque está construida encima de un túmulo funerario, y esa leyenda pervivió hasta el siglo XVII, siglo XVIII, ya en determinados textos de la gente pues la consideraba como la tumba de Fabila, pero en el siglo XIX las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo se descubrió un monumento funerario de la Edad de Bronce con un ajuar muy completo, y además es extremadamente importante porque la piedra principal del dolmen está grabada con un motivo en zigzag, y no me quiero columpiar aquí, pero me parece que es la única de este tipo en la península. Así que es un edificio doblemente importante. Y luego además, lamentablemente, de la capilla de lo que se conserva ahora es una reconstrucción de los años 40, porque a algún descerebrado, bueno, más bien a algunos descerebrados, se les ocurrió demoler el edificio en el año 36 para descubrir el dolmen. Así que lo que hay ahora es una reconstrucción basada en el gótico, en el barroco popular de la zona, aunque sí que se conservan imágenes de la capilla antes de que fuese destruida, que sufrió bastantes alteraciones, bastantes ampliaciones. Y eso, la verdad es que me apetecía mucho visitar el dolmen, porque de ambas cosas, tanto el ajuar del funerario del dolmen como la lápida fundacional están en el Museo Arqueológico en Oviedo, pero claro, no es lo mismo que visitar el lugar concreto. Además, es claramente se ve que está encima de un pequeño montículo artificial. Y no visité muchas más cosas en Cangas de Onís, aparte de hacer la foto de rigor al puente romano, que no es romano, es medieval. Tenía la idea de irme hoy hacia a un albergue, pero tuve mala suerte. ¡Ah, qué puente ahí abajo más chulo! Tuve mala suerte porque los dos que llamé estaban completos. Ahora desde aquí no lo veis, pero voy a sacar la otra cámara y le voy a hacer una foto.